Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial donde en esta oportunidad veremos cómo crear un menú de acceso a un juego, en este caso un juego de shooter. Vamos a utilizar lo que hemos creado de juego anteriormente como un juego de shooter en una ciudad y además de eso vamos a aplicar la funcionalidad de guardar y cargar un juego o partida de un juego. Básicamente vamos a probar esas dos funcionalidades y para eso vamos a utilizar como plantilla o como base un asset gratuito que está disponible en el asset store de Unity llamado Easy Main Menu, que es free. Hay una versión pagada, pero vamos a utilizar esta versión gratuita. La versión pagada implementa el salvado, el guardado y el cargado de las partidas en diferentes partes del escenario. Pero nosotros vamos a implementar esa funcionalidad por nuestra propia cuenta y vamos a ver que al final de este video vamos a tener una funcionalidad bastante estable y que puede reutilizarse y ampliarse de acuerdo a nuestras exigencias, nuestra conveniencia para nuestro juego. Pero va a cumplir con los requerimientos que necesitamos, que es de guardar y cargar la partida del juego del escenario donde nosotros no hayamos aplicado ese guardado o cargado de partida. Bueno, entonces vamos a hacer una breve revisión de este asset. Primeramente, vemos que tiene este primer look and feel que nos muestra, la primera visualización que nos muestra este menú. Nos aparecen otras opciones, nuevo juego, continuar juego, regresar. Nos muestra también unas opciones donde podemos cargar la partida. Vamos a utilizar un solo punto de cargado, no vamos a utilizar múltiples cargados en esta oportunidad, pero vamos a hacer uno sencillo y después, si queremos, podemos extenderlo más adelante según nuestras exigencias. Tenemos las opciones que nos muestra el menú, las opciones de brillo, que esto no lo vamos a utilizar en esta ocasión, pero vemos que el menú lo ofrece, y otras opciones de gráfico. El menú básicamente nos muestra este fondo cuando lo descargamos y es tal cual como aparece aquí en las imágenes, pero nosotros lo customizamos y vamos a hacerle algunas modificaciones. Entonces, si nos vamos al editor de Unity, fíjense que acá yo lo modifiqué, le coloqué una imagen de fondo diferente para ya customizarlo y adecuarlo a lo que yo quiero hacer, un juego de shooter. Y vamos a ver en qué consiste este asset. Vamos a recapitular lo que teníamos anteriormente. Fíjense que anteriormente teníamos estos directorios de carpeta donde el asset que estábamos utilizando antes era un asset de una ciudad, venía con torres y un escenario también natural, y le implementamos el asset de Easy Weapons, que es de armas, para disparar las armas y todo lo demás. Vamos a hacer primero una breve revisión de cómo está actualmente y voy a hacer la explicación de cuáles fueron los cambios que se implementaron. Si iniciamos en la partida o el juego, vemos que inicialmente nos carga este escenario. Le colocamos un audio también de ingreso, ese audio antes no lo tenía. Vamos a maximizar acá. Nos carga esta imagen, este efecto también lo tiene. Inicialmente aparece nada más la imagen fija, pero también nos permite este asset configurar para que el fondo sea movible, así como se está moviendo actualmente. Fíjense que, como le comenté, nos ofrece esta funcionalidad bastante interactiva de cómo se muestran los menús, las opciones del juego, que esto actualmente no lo vamos a utilizar, los controles si lo queremos configurar, los gráficos. Esto sería por la parte de opciones. Si le damos quit, eso saldría totalmente el juego. En este caso no lo va a hacer porque estamos en el editor de Unity. Le damos start, nos ofrece estas dos opciones: comenzar un nuevo juego, continuar un juego. Si vamos a continuar un juego, yo guardo una partida, me aparece acá registrada. Vamos a darle regresar, pero vamos a iniciar primero como una primera partida y vamos a ver que va a caer en el mismo sitio donde iniciamos el juego por primera vez. Al iniciar el juego, fíjense que caemos acá en el escenario en el que estamos la primera vez que configuramos. Fíjense que aquí tenemos los assets de los enemigos que colocamos en el escenario. Entonces, actualmente todavía no lo hemos configurado, no lo vamos a configurar en esta ocasión. Pero lo que vamos a hacer es ver la funcionalidad de salvar o guardar partida y cargar el juego nuevamente. Fíjense que creamos
tres etiquetas o tres botones en la parte superior, izquierda, derecha y la parte inferior derecha. Bueno, ya colocamos un poco de los colores de los objetos. Eso luego lo vamos a explicar. Pero fíjense que cuando cargamos la nueva partida, caemos en el escenario que estábamos anteriormente. Si caminamos un poco a través del escenario, fíjense que nos aparecen estos tres botones que le crea el escenario para identificar cómo podemos guardar partida, cómo podemos cargar una partida o cargar el escenario en el momento en que nos estamos transportando o movilizando o configurando el juego. Y la opción de regresar al menú anterior, que es Main Menu. En este caso lo configuré con estas teclas: L para cargar la partida, E para guardar y Main Menu para regresar. En este caso la tecla de Main Menu sería pulsar la M, o si estamos en una pantalla táctil también podríamos pulsar el botón para regresar. Entonces voy a guardar una partida movilizándome, por ejemplo, a otra área del escenario. Por ejemplo, voy a colocarme aquí en esta zona natural, colocarme acá y voy a pulsar la tecla G. En este caso ya la pulsé y debería de tener guardada la partida hasta ese punto. Si me voy a este otro sitio, fíjense que si vuelvo nuevamente al lugar de acá de la carretera y pulso la tecla L, me carga la partida justamente donde estaba. Ahora, si yo pulso la tecla de M para regresar al menú anterior, al menú de inicio, me va a regresar al menú. Si yo quiero probar si esa funcionalidad está correcta, yo voy a continuar el juego, selecciono la opción que guardé, que es la que nos aparece como primera opción, y me aparece que carga directamente nuevamente en el escenario donde había colocado que había guardado la partida. Entonces aquí vemos que funciona lo que queremos implementar, que es el guardar y cargar partida. Entonces ahora vamos a ver un poco la lógica de cómo se hizo la programación para que se entienda mejor y se entienda las capacidades que tiene el juego o la funcionalidad que implementamos para poderla extender y poderla utilizar para guardar bien sea la cantidad de vidas, el score, las municiones, el daño que infligimos a los enemigos, etcétera. Entonces vamos a regresar y vamos a pausar el juego. Y bueno, vamos a ver entonces en qué consiste. Primeramente, en el menú cambiamos este splash, que es el del menú, que es el simplemente ingresamos acá la opción de Easy Main Menu. Nos aparecía una opción de background por defecto que era esta. Lo que hicimos fue crear uno nuevo. Cargamos una imagen de cualquier tipo, puede ser JPG o PNG, y lo convertimos en un sprite. Por defecto venía como default, pero lo cambiamos a sprite 2D UI para que nos lo reconociera como un sprite y luego lo podamos enlazar en el fondo de la pantalla. Simplemente lo que hicimos fue llamarlo en la opción aquí en background image. Simplemente arrastramos esta imagen acá en el sprite y nos aparece acá. Fíjense que si arrastramos la anterior, nos aparece la anterior. Si arrastramos la nueva, nos aparece la nueva imagen. Y aquí nosotros podemos seleccionar si la imagen se debe mover o no, buscando la animación. Fíjense que acá son todas las animaciones con que cuenta este sprite y nos dice si queremos colocarle alguna animación al menú. Por defecto viene la de IMG Move y nosotros le decimos que se active automáticamente la animación para que se mueva la imagen. Si no se la activamos, no se movería, pero en este caso se mueve. Ok, eso básicamente entonces por el lado de este menú. Ahora vamos a irnos a la lógica que implementamos. Para eso creamos un directorio o una carpeta que llamamos persist script, donde colocamos estas clases con las cuales nosotros vamos a utilizar para guardar la data del jugador. Vamos a cargar data también del carácter que estamos colocando en el escenario, que se llama, tiene otro nombre, pero le colocamos esta clase regular character. El sistema con que utilizamos para guardar los datos,
y una clase singleton que nos sirve para pasar datos de un escenario a otro. Porque de por sí pasar un dato de una escena hacia otra es un tanto complicado, pero con una clase singleton podemos hacerlo de un lado a otro. Bien, esta clase la podemos utilizar en juegos de tipo arcade. Si son juegos multijugador, sí habría que hacer alguna otra modificación, ya que la particularidad de las clases singleton es que se apertura una instancia única en todo el juego, y si se hace de que sea multijugador, entonces una instancia se compartiría por muchos jugadores al mismo tiempo y traería problemas. Pero para nuestro juego arcade está muy bien. Es un juego que queremos simplemente matar monstruos y es un solo jugador el que lo va a implementar por el momento. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste esta clase. Vamos a empezar por esta clase singleton. Fíjense que aquí la lógica está en que es una clase genérica que nos carga la instancia del objeto que le pasamos. Para este caso vamos a pasarle el objeto que es el objeto que queremos guardar. Y aquí nos explica simplemente que estamos pasando un objeto. Estamos pasando un objeto en esta clase, la cual vamos a persistir ese objeto y vamos a hacer que no se destruya al momento de cargar la nueva escena. Básicamente esta es la lógica, aunque no hay que entender mucho. Simplemente voy a compartir el código de esta clase. Se puede reutilizar cargándole un objeto de cualquiera que sea el tipo. Fíjense que el tipo es genérico, puede ser un string, puede ser un objeto, puede ser un float, lo que sea. Pero él se va a encargar de persistir ese objeto en toda la vida del juego y en la carga de los escenarios. Como la segunda clase que vamos a ver va a ser la del Save System, donde esta clase es muy importante también, ya que esta es la que va a ser la lógica de guardar los datos del usuario y cargar los datos del jugador. Para eso vamos a crear un archivo de tipo binario que nos va a guardar ese archivo en la ruta de despliegue del juego. En este caso, como lo estoy corriendo en un entorno Windows, lo genera en los archivos temporales, pero si está en cualquier otra plataforma, es multiplataforma porque lo va a guardar en la ruta donde esté corriendo el juego actualmente. Si lo guardamos para un juego en dispositivos móviles, lo va a guardar en el directorio de data de ese juego. Entonces por acá no tenemos por qué preocuparnos porque lo va a guardar siempre en el directorio de la aplicación. Entonces nos crea un archivo que va a ser el tipo binario y toma la data del jugador, del player, en este caso es el First Person Character, y la serializa y guarda esa data en ese archivo. Para el caso de cargar los datos va a ser similar, pero va a localizar la ruta y el archivo donde se guardó, que es el archivo binario, consulta si existe ese archivo y se instancia el formato binario, se lee el archivo, se abre, se deserializa porque está binario, se deserializa para poderlo tener una codificación entendible y se toma que es un tipo, ese tipo de datos que se está retornando es el tipo player data, se cierra el archivo y se toma la data. Hace el casteo que es tipo player data porque es el mismo tipo que tiene la función con la cual estamos instanciando para descargar esos datos. Y luego al hacer esto tenemos este objeto que nos retorna que es data, que es la data del jugador, y con eso lo vamos a cargar en donde queramos cargar esa información en nuestro escenario. Entonces vamos aquí en regular character, se va a encargar simplemente de cargar la escena, objeto que una clase que creamos para cargar la escena, bien sea cargándola por un botón para regresar al menú anterior, como lo vimos que cuando pulsamos el botón de main nos regresa al menú anterior, o con una tecla que es la M, que también explicamos que cuando se pulsa nos carga el main menu. Esta clase se encarga de gestionar la carga de las escenas y esta carga la escena, en este caso main menu, porque es el nombre de la escena que estamos cargando. Si nos vamos acá, vemos que le colocamos el nombre de la escena que es main menu. Esta debe llevar el nombre de la escena, main menu. Si vamos a la otra clase, que es la de Project Bars, en este caso, fíjense que esta clase es la que instancia o utiliza la clase singleton, en la cual estamos declarando una variable que es del tipo string para nosotros guardar toda la información en formato string.
En este caso serían las posiciones del jugador de dónde se va a cargar en el escenario. Nos daría las coordenadas. Entonces nos carga aquí los datos de este jugador, carga la instancia y ahí tenemos los datos del jugador para ponerlo nuevamente en la escena o colocarlo en algún lugar de la escena. Y esta clase que es PlayerData, que simplemente nos va a cargar acá, estas dos variables actualmente no las estamos utilizando, pero sí estamos utilizando la de la posición, donde cargamos el First Person Character, que es el que pasamos a la clase, al método PlayerData, y aquí recibimos el player, que es el que retorna el player data, que es el que leemos del archivo que es binario, que ya está deserializado, y nos carga las posiciones, tanto en el eje X, Y y Z, y con eso nos ubica el jugador dentro del escenario. Entonces, ¿cómo utilizamos estos datos? Nos vamos a la clase de Main Menu Controller, y acá nos vamos a un método que creamos. Todos estos métodos vienen por defecto o ya creados en el asset, pero nosotros creamos un método al final, que es este, para cargar el juego. Fíjense que aquí lo que hacemos es instanciamos la clase Project Bars, que fue la que mencionamos, que capturó el string de los datos del usuario, y le decimos que nos va a cargar una variable, la cual vamos a llamar LoadGame. Y nos va a cargar esta escena que es la de Windrise City Demo Scene, que es la escena que carga la ciudad. Este es el nombre de la escena que carga la ciudad. Y si nos vamos acá, vemos que se llama de esa forma. Ese es el nombre de esta escena. Windrise City Demo Scene, el nombre de la escena que carga la ciudad. Bien. Y esta función o este método por defecto venía vacío. Cuando descargamos el asset del menú, pero nosotros le colocamos esta lógica ya que este es el que se encarga de aperturar, o sea, este método se carga al momento de que nosotros abrimos la lógica de cargar el juego o cargar partida. Cuando iniciamos un nuevo juego, fíjense que nos coloca estos métodos, que es un trigger que se dispara automáticamente o nos da la opción también de cargar una función de juego, en este caso New Game, dentro del menú Canvas y la clase Main Menu Controller, que es la que estamos viendo actualmente, que sería este New Game. Este simplemente busca el nombre de la escena que queremos cargar y nos las carga. En este caso, porque hay una variable que ya le configuramos en el escenario, la arrastramos y si nos carga la escena automáticamente. Y cuando nos vamos a Main Menu Canvas, este campo parece vacío. Pero inicialmente nosotros lo que hacemos es que le colocamos el nombre de la escena y él no las carga. Si le colocamos el nombre de esta, nos cargaría esta escena. Pero nosotros le colocamos el nombre de la escena y él automáticamente, cuando llega a la clase, él entiende que ese es el nombre de la escena que va a cargar y ese sería el punto de entrada de nuestro juego, que sería una nueva partida del juego. Bueno, acá no lo explica en inglés, pero sería básicamente eso. Ah, bueno, de vuelta acá. Si nos vamos a la lógica en Player Hover Clip, vamos a localizarla, que es cuando cargamos el juego, y nos vamos a la opción de All Options, Load Games, y nos aparece Load Slot, que es la opción que vimos que cargaba varios slots de guardado. Nosotros utilizamos el primer slot, y dentro del primer slot tenemos estas opciones, que son las pantallas que nos cargan, que nos muestran esas opciones al inicio. Nos vamos a la opción de Slot 1. Y en Save Name vemos que nos viene esta opción por defecto que es el Trigger, Event Trigger, que está en Player Hover Clip, que lo carga apenas abrimos la opción de continuar el juego. Vamos a iniciarlo para poderlo ver más claramente. A nosotros ingresar a la opción de continuar el juego, ese es el evento que se dispara automáticamente apenas entramos en este panel. Pero para nosotros seleccionar una partida directamente tenemos que agregarle un evento al clic que seleccionemos dentro de este panel. Y por eso en la opción de On Click, esta aparece vacía la primera vez que descargamos el menú, el asset del menú. Pero le podemos agregar un nuevo evento de esta forma y localizamos la clase Main Menu Canvas, también arrastrar acá.
Y aquí vemos las opciones dentro de la clase Main Menu Controller de los métodos que estamos creando. Para este caso nosotros creamos el método LoadGain, que fue el método que indicamos acá, que es LoadGain. Se carga esta variable que le colocamos acá, LoadGain, y nos carga el nombre del escenario. Entonces cuando pulsamos acá, él llama a esta clase y esta clase se encarga de crear la nueva escena y pasarle esta variable hacia la clase Singleton, que nos va a persistir los datos para que cuando entremos en la escena nos cargue los datos que ya habíamos guardado en nuestro archivo binario. Entonces, él entraría por acá, luego accedería a Project Bar, le pasaría el string que creamos que se llama LoadGain, y luego acá instanciaría la clase Singleton, la cual va a persistir los datos hasta que aperturemos la escena. Y luego de esto va a cargar la escena WinRAR City Demo. Al cargar la escena WinRAR City Demo, aquí ya tendríamos todo lo necesario dentro de la clase de menú. Ahora vamos a pasar hacia la otra escena. Y acá en la clase escena ya estamos en otro escenario. Como pulsamos, ya cayó en la cargar partida. Fíjense que aquí ya estamos en el escenario de WinRAR City Demo. Si lo abrimos o aperturamos, tenemos acá el carácter regular character. Entre el regular character, él carga una clase que es la first person character, fue la que dijimos. Entonces, dentro de esta clase first person character, que es la que controla nuestro personaje o nuestro carácter en el escenario, si lo abrimos, va a caer en esta lógica que la wake sería como un start. Y fíjense que esta es la función main, si se puede decir así, o por defecto, la que carga cuando carga la primera vez el escenario y nos carga el character. Y aquí pregunta, consulta si en la clase singleton que persiste los datos que contiene el string que le colocamos desde el main menu, que es LoadGain, si esta variable tiene un string que tiene este valor, LoadGain, entonces entra acá. Cuando entra acá, llama a la clase que nos salva los datos en el archivo binario e instancia el método de LoadPlayer. Al instanciarlo, entonces deserializa, trae todos los datos, cae aquí en el método, en el objeto de data, el objeto de data es de tipo PlayerData, y nos consulta la posición del carácter. Teniendo estos datos, los volca aquí en este objeto de tipo Vector3, que nos va a indicar en qué posición se va a cargar dentro del escenario, y agarra ese objeto, lo iguala al Transform Position, nos ubica el objeto dentro del escenario. Y posteriormente a esto, limpiamos la variable LoadGain para que cuando iniciemos nuevamente, él consulte nuevamente desde el inicio, o si caemos en otra carga de escena, que es una nueva partida, no nos caiga en esta lógica de LoadGain, lo ponemos vacío. Esta lógica también la podemos aquí consultar en el método update. El método update se va actualizando por cada frame por segundo. Y lo podemos también cargar pulsando la tecla L, que fue lo que probamos, cargando la partida. Y aquí consultaría directamente hacia el objeto del archivo binario. No tendría que persistir nada, sino simplemente consultar y colocar el objeto del carácter dentro del escenario o los datos que estemos consultando. En este caso, piense que podemos guardar también el nivel o la salud del carácter, pero en este caso estamos guardando nada más la posición. Y si pulsamos E, simplemente va a capturar los datos del first person character y los va a guardar o los va a salvar dentro de la clase Save System. Y eso sería la lógica que implementaría todo lo que es el guardado y el cargado de datos del carácter en el escenario. Entonces, si vemos dentro del canvas, que es el lienzo donde colocamos todos los botones del juego, podemos ver que creamos un botón, un objeto de tipo button, se llama save, y dentro de save nosotros tenemos un objeto tipo text que le colocamos este nombre, que sería guardar partida. Le podemos cambiar el nombre, podemos decir to save press G,
Y en el caso de cargar, digamos, do load press L que digo. Y eso sería todo. Lo demás es el color del botón y bueno, cosas que ya hemos manejado. Para el caso del main menu, también. Simplemente aquí el main menu nos carga la clase regular character load main send, que fue la que vimos. Regular character main o con la E, con la tecla, que es la M. Y nos regresa al menú principal. Eso prácticamente es lo que haría. Entonces fíjense que aquí en el first person character lo podemos manipular con estas teclas. Si nosotros queremos que se salga o cualquier otra tecla, podemos manejarlo. Fíjense que manejamos la tecla G, la tecla L, o podemos manejar, cambiar. Si queremos cambiar la tecla con que salimos, puede ser el escape. Pero fíjense que no la utilicé porque esta se utiliza para otra funcionalidad. Se prefiere utilizar esta y la M, pero para regresar al menú anterior o al main menu. Pero podemos jugar con cualquier tipo de tecla para guardar, cargar. Y regresar al menú anterior. Entonces eso sería todo para implementar esta lógica de guardado y cómo podemos manejarnos dentro de un juego en cual queremos guardar, salvar partida. Fíjense, si brincamos, vamos a guardar, supone que debió guardar en el aire cuando estábamos brincando, si vamos a cargar, fíjense que nos guarda justamente allí. La lógica está bastante estable, donde podemos guardar datos, persistirlos, y los guarda en un archivo binario, del tipo binario, que también nos da bastante seguridad y para desencriptar no es tan fácil, resguardaría los datos. Y bueno, nos presenta esta lógica principal y estable para poder guardar, cargar datos e implementar un menú de opciones con el cual podemos hacer esta entrada en nuestro juego. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones. Dejen sus comentarios. Y estén atentos sobre cualquier otro video que vayamos a sacar o tutorial en materia de videojuegos, tecnología y más. Muchas gracias y hasta luego.